sabor. Vámonos a una zapa, mi pueblo lindo, lugar de piedras. Vámonos a disfrutar de sus tradiciones y mujeres bellas. El agua de la sirena es un encanto para bañarse. En las fiestas patronales y carnavales la gozaremos. Vámonos a Uruazapa, al carnaval de mi pueblo. Vámonos a Uruazapa, en sus fiestas patronales. Thank you.
ganar un almuerzo allá en la Pizza Hut o en el Pollo Campero, donde ustedes quieran. Esto es de parte de don Mauricio y la Nia Lucía. Pónganse la pila. Cuando saluden los de este lado, los de aquel lado no van a hacer bulla. Señores de la banda, ustedes van a ser el otro grupo, oye. Así que ahí no se vayan a dejar ganar de todos ellos, porque si no, yo me voy a... Ay, yo me quería unir allá, pero allá solo tres caballeros, cuatro con el niño que está agachado. No, yo creo que con esos cuatro caballeros hacen la voz. No, no me... Ah, pues no, los de la banda, como ellos solo saben soplar, no se me vayan a enojar ni a incomodarse, porque yo les voy a ayudar a ustedes, oye. Eso sí que no me tienen que defraudar. Vamos a ver. Cuando saluden los de aquel lado, ustedes no van a hacer bulla. Y cuando saluden los de aquel lado, ustedes no van a hacer bulla. Y cuando saludemos nosotros, ustedes se van a quedar calladitos. El grupo que salude más fuerte se lleva su premio. Vamos a ver. Los de acá en medio, buenos días. Ay, por Dios, no nos vayan a ganar. Vaya, señores de la banda, pónganse las pilas. Los de este lado, buenos días. Ya ves que le dije que esa muchacha me iba a saludar, mire, pinta carita. Vaya, los de la banda, buenos días. Esta cita, ya ves que estamos vitaminados con vitaminas A y F, aguacates y frijoles, se dan cuenta. Y a Lucía, si usted es Lucía. Ah, pues usted nos va a dar a todos nosotros para el Pollo Campero, oye. Ahí está, mucho. También para la pizza. Un aplauso fuerte para la mía Lucía, un aplauso fuerte. Y aquí está don Mauricio también. Él protagonizó la película de Rambo. Ahí está. No, si es cierto. ¿Que no lo han visto en televisión a él? ¿No lo han visto en televisión? No, es que nunca ha salido, por eso. Vaya, de parte de... Ellos son de la directiva también, ¿verdad? Así que de parte de la directiva, traemos bastantes premios. Lo que queremos es que todos los niños y las niñas participen. Además de eso también, restar, robar. No. Ay, eso no, véndale. Así que para acá, Cristian, soltero, casado, divorciado, viudo, acompañado, mal acompañado. Nada. No, es que una de todas me vas a contestar, si no solamente la mitad del premio te vas a llevar. Soltero, casado, divorciado, viudo, acompañado, mal acompañado. Casado. Eso, casado. Hágase para acá, ahí. ¿Usted cómo se llama? Reinaldo Emanuel. Eso, ¿cuántos años tiene, Reinaldo? 8. ¿A qué grado va a ir usted? 0. Me llega, hágase para ahí, mire. Véngase para acá, véngase para acá. Véngase para acá, Cristian. Vaya. Pórtense bien, porque mire que don Mauricio y la niña Lucía les tienen buenos premios, se dan cuenta cómo son ellos. Vaya, mi estimada reina, un gusto, reina saliente, ¿verdad? Venga, háganseme para acá, ¿vale? La voy a cobijar para que no tenga frío. ¿Cómo se llama usted? Bessie del Carmen. Bessie, ¿cuántos años tiene? 17. Usted estuvo de reina durante todo este año que pasó, ¿verdad? Y el año pasado, ¿verdad? Sí. Vaya, antes de todo... Me va a decir usted cuáles son las mejores anécdotas que usted haya vivido en su reinado acá, con más que todo también con los niños, las niñas y por supuesto con su pueblo de acá de los Tres Perros. Pues una mejor experiencia que siempre voy a recordar toda mi vida. Correcto. Ahora, ¿qué la llevó a usted cuando usted recibió, por ejemplo, la corona como reina de acá de Llanes? ¿Qué pensó usted? ¿Qué se le vino a la mente? Pues, ¿se le olvidó? Sí. Vale, ok, Bessie, véngase, Bessie. Usted se me va a colocar aquí, mire, corazón. Aquí, mi amor, sin pena. Oye, viendo allá, viendo ahí, viendo para allá enfrente, así como estoy yo. Así como estoy yo, mire. Ahí, es así solamente. Mi estimado, un gusto. ¿Cómo se llama usted? Elvis Salvador. Elvis, ¿cuántos años tiene Elvis? 18. 18, bueno. También sin pote. ¿A qué grado vas, Elvis? Primero. ¿A primero? ¿De verdad? Sí. Ay, pues el primero que nació en la familia. Vaya, Elvis, colóquese ahí. Así, hágase más para acá, no para acá. Ahí, va, colóquese así como rectecita de Bessie, por favor. Va, vénganse aquí, Cristian. Ahí, así, Cristian, Cristian, viendo a Elvis. No, pero colóquese así, mira, Elvis, así, es así. Vale, vamos, ¿cómo se llama usted? Me dijo Reinaldo. Vale, ok, mire, fíjense bien. Ahorita, ahí están esos globos, oigan bien. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Cuando yo cuente a la una, a las dos, póngase firme, don Elvis, y a las tres, le voy a dar yo la técnica
¿Cómo es que van a hacer, cómo es que van a colocar los globos? Fíjense bien. Usted se lo va a colocar a él y Reinaldo a Bessy. Miren cómo lo van a hacer, miren. Lo van a colocar aquí el globo, así. Le van a dar vuelta aquí, así, miren. Solamente eso van a hacer, así. Pero como yo ya puse uno, voy a poner el otro para que estén iguales, oye. Vaya, colóquese el ventecito a Bessy. Ahí, eso. Así, así. ¡Ay! Cuando me lo esté reventando, pero eso no me vale. Permítame, por favor, permítame. Vale, así, mire. Vamos a hacer que vamos a ver. Ay, se pico, no quiero dejar. Puso. Oigan. Oigan, el niño que le ponga más globos, ya sea a ella o a él, se lleva el premio. Tienen que ir, regresar. Un globo van a estar llevando. Vale. Los reventados no van a la cuenta. ¿Listos? A la una, a las dos y a las tres. Vamos rápido, 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 rápido. Eso, rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, no los reviente. Eso. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, rápido. Tiene que bajarlos, tiene que bajarlos. Tiene que bajarlos ahí. Eso. Sigue, sigue, sigue. Hacia abajo. Tiene que... ¡Reventados no! ¡Ay, ay, ay! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, Cristian, rápido! ¡Apúrate, jalalo! ¡Apúrate! ¡Ya que esté por jalalo! ¡Ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! Eso, sigue, sigue, sigue. Vamos, sigue, sigue. Eso, sí. Ahí está. Eso, sigue, sigue. ¡Jalalo! ¡Es que esté Reinaldo, por Dios! ¡Ya! ¡Ya! Démosles un aplauso fuerte a ellos, a los niños. ¡Un aplauso fuerte! ¡Véngase, don Elvis! Un aplauso fuerte para don Elvis. Gracias, don Elvis. Permíteme, don Elvis, permítame. Le vamos a dar su premio porque aquí hay para los que han colaborado también. Tome. Venga, mamá. Es un aplauso fuerte para la reina. Y rojo, mire. Ay. Antes no era así, ¿verdad? Era más peor. Vaya. ¿Quién de los dos niños se lleva el premio? ¡Ganó él! Solo el primo y el hermano. ¡Ganó él! ¡Ay, eso! ¿No ganó? Esa, ya está gordito, ya viniste otra vez, va. Ya te vi, fíjate. Eso. ¿Ah? ¿Cuzuco? Allá vas a ver, Tizuco. ¡Ganó él! ¡Él! ¡Ay, por Dios! ¡Vaya, ves! Me van a botar la molleja. Démosle un aplauso fuerte a los dos niños, que llegue un aplauso fuerte. Le damos el premio. Primer lugar, tome, pase allá a sentarse, allá, bájese. Y le vamos a dar el premio también aquí a mi estimado. Vaya, tome. Eso, que vaya, pase allá, Reinaldo. Necesito que pasen, levante la mano las niñas. Vaya. Vamos a hacer algo más bonito. Tenga el globo. Eso. Vaya, tenga el globo. Eso. Vaya. ¿Quién de las dos? Usted, Pati, vaya, tenga el globo. Al tiempo de tres van a inflar el globo. Yo le voy a decir hasta qué tamaño lo van a dejar. Oye, bayeristas, a la una, a las dos y a las tres, inflen el globo. Inflelo, Pati, inflelo. Sin pena, Pati, sin pena. Eso, ahí está. Sin pena, Pati, sin pena. Bueno, ahí vemos entonces, ahí vemos que ya. Va, ya, mi amor, ya, ya. Va, ya, que ya, Pati, ya. Ahí téngalo así, Pati. Le voy a seguir ayudando porque ya que no quería venir, oye. Tome, mi amor, téngalo. Ese señor, Pati. Eso. Vamos a ver. Vaya. Bajen las manos. Bajen las manos. No vayan a meter las manos. Tópese al... No, no metan las manos. Tópese al globo. Tópese. Tópese, Pati. Tópese, mamá. Ahí. Ahí nomás. Ahí nomás. Vale. Présteme el globo. Bajen las manos. Oh, vaya, amor, colóquese así. Ahí. Colóquese el pastel. Ahí. Tópese el globo. Ahí nomás. Préstemelo. Bajen las manos. Tópese el globo. Ahí nomás. Vaya. Oiga, Pati. Con Jennifer. Las demás niñas. Las demás parejas. Cuando yo cuente a la una, a las dos y a las tres, se van a abrazar cada pareja y van a hacer fuerza. La pareja que reviente primero el globo, esa va a ser la ganadora. Eso sí, no se vale meter la mano ni las uñas, porque la niña o la señorita Pati, si le mete la uña al globo, va a quedar descalificada la pareja. ¿Listas? A la una,
a las 2, baje la mano para ti, a la 1, a las 2 y a las 2:30 todavía no, espérese, cuando yo diga 3, a la 1, a las 2 y a las 3, ya, vamos con Juan, siga Pati, ayúdele Pati, ayúdele, ay por Dios usted, eso siga, ayúdele Pati, ayúdele con, ayúdele, como no, vaya, con coloque el globo como usted quiera, vaya, vaya, ayúdele, ay por Dios, vaya, 1, 2, 3, ya, ay. Un aplauso fuerte para ellas, un aplauso fuerte. Bye. Ay, por Dios, Pati. Venga, Pati. El peluche, Pati. No, si no reventó el globo. No ve que a llorar se le ponía en el hombro a Jennifer. Me veré el peluche. ¿Ah? Me veré el peluche. ¿Se lo doy? Sí, el blanco. Vaya, pues está bueno. Usted manda aquí, sé que usted manda capitán, no manda marinero. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Y para qué te lo vamos a dar si ni quería venir, fíjate? Se lo doy, te la mandé, se lo doy. ¡No! Ah, no, sean sinceros. Ustedes quieren decir no por decir sí, ¿verdad? ¿Se lo doy, sí o no? Pues sí, como ellos andan de blanco, por eso, mira. Vaya, y aparte de todos los vecinos que te conocen y la niña Lucilla, te vamos a hacer entrega de este premio. Aunque no te lo ganaste, pero vaya. Ay, no. Vaya, tome para ti. Un aplauso fuerte para ella. ¡Agárralo, pues! Ay, agárremela, por favor. Porque vaya a ser de que se me caiga y me salga más caro después. Pues sí, como yo la fui a traer allá a la fuerza. Vaya ahí, eso. Vaya. Y a Jennifer también le vamos al premio, niña Lucía. ¡No! Pues sí, porque si le dimos a ella... Corriendo más rápido esa vuelta. Corriendo. ¡Ah! Corriendo. ¡A sentarse! Muy lento, papá, muy lento. Tome. Vas a sentarse. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Y usted? Vaya, venga. Aquí. Igual. Ahí, véngase, ahí a la parte. Ahí. Cuando yo diga a sentarse, se van a sentar. El que quiera ganarse el premio, tiene que levantar la silla, pararla y colocarla y sentarse. No tiene que caer para otro lado. Póngase las pilas. Ni tampoco se vale apartar así cuando ya la vayan a agarrar. Ahí nomás tiene que darle vuelta. ¡Listos! ¡A la 1, a la 2 y a la 3! ¡Ey! ¡Tienen que correr! Este es bien más vivo, mano. ¡A la 1, a la 2 y a la 3! ¡Corriendo! ¡Corre! ¡Ah! ¡A correr! ¡No toque la silla! ¡Corriendo! ¡A sentarse! ¡Va que te dije que digo! Así es. Ahí está. Sin pena, eso, vaya. Como ustedes, Miss El Salvador. Camine, Miss El Salvador. Eso. Vaya, vamos a ver quién de las dos señoritas se lleva el premio. Vénganse para acá. Eso no cuesta. Ahí lo que cuesta es llegar ahí. ¿Quién de las dos se lleva el premio? ¡Aplauso para mí, Colombia! ¡Aplauso para mí, Colombia! ¡Aplauso para mí, San Salvador! Con aplausos. ¡Aplauso a mi Colombia! ¡Aplauso, Miss El Salvador! Vaya. Aquí está ya. Las dos señoritas, ¿con qué le pareció a usted? ¡Ay, Dios, esta muchacha, por Dios! ¡Que bailen! ¡Que bailen! Bueno, aquí es que yo solamente recibo órdenes, ¿verdad? Así que, ¿qué clase de qué género le gusta bailar a usted? Ninguno. Necesito ir de la banda municipal. ¿Quién más? Vaya, los de la banda con los tres pelos que hagan una apuesta a ver quién se lleva la patineta. La chancha. La chancha, vaya chancha. Así no, métanme.
¿Tú te llamas así? ¿Cómo te llamas, papá? Moris. Moris, vaya, Moris se llama. ¿Quién más? ¿Alguien del público de aquí, del pueblito? ¿Usted? Venga, pues. Venga. La niña de verde levantó hasta las dos manos. Levantó, sí. Como que era la policía la que la estaba parando. Ay, mira, el concurso es individual. El que se suba, participa y sigue. Ok. Ya, no, perdón. No, espérense que se suba. ¡Ey, qué coca! Mira. ¿Anda vos? Dígame. Venite, pues. Se va a subir él, dice, se va a subir él. Vaya, dile. Yo también. Aquí así. Ese es el límite. Ahí, yo voy. Para que le quede chance. Sí, por si la tiro, no, pero aquí vamos a poner yo. Vaya, pero tienen que ir con. No, solo. Tienen que ir con los dos pies hacia arriba, ¿verdad? Sí. Vaya, puso. Ya, ¿cómo no? Vaya. No, pero no se vaya a agarrarse. Y que no puedes andar en patineta. Apurate, Moris, vaya. Vaya, dale vos. Apurate. No pese, estos puentes son atrevidos, no crean. Ahí está, dale. ¿Qué te pasó? No, es que solamente estamos haciendo un ensayo. Vaya. No, pero espérate. ¿Qué está pasando? Yo voy a vaya, vamos a ver. ¡Un ensayo! Vale, ya viste cuando te vayas y te di un solo. Vamos a ver, Moris. Búsame. No. ¡Ey, ponele bombo aquí, charanga, para que no se vaya a golpear! Vaya. ¿Cómo te fregan esto? Dale, Moris, dale. Apartate vos, hijo, no te van a agarrar ahí los jocotes. ¡La chancha! ¡Una chancha espaneta! Dale. Eso. Cuidado. Vale, hoy sí. Un ensayo, vaya. El que llegue más verdad de lo que camine, pues sí, hasta allá. Ah, vaya, tienen que llegar hasta allá. Así que, hasta aquí, ve. Hasta aquí, ve. Hasta la raya, aquí. Vaya. La última rueda tiene que pasar de ahí. Vaya, puso, dale. Es que paga para agarrar impulso. No. Ahí está, vaya. No, pero está en la mitad adentro y la mitad atrás. Ahí está. No, vete. Sí, vamos a ver. Cuidado. Yo también. No, pero si él no llega, se la lleva aquel, don Mauricio. ¿Y por qué? No, ve si no se vale. Vaya. Solo son 3 metros los que va a correr. No, va a caminar con la patineta. Es que correr es una cosa y caminar. Vaya. Ey, pero ya van 2 veces. ¿Cuántas veces le van a hacer? Tres. Vaya. Ey, la última vez ya, hijo, la última vez ya. Vamos. Vaya, hoy sí. Vaya, dale, Moris, te falta la última. Es buena, vaya. Va, pasé ya 2 veces, pues vaya, te vamos a dar la oportunidad. Si ya hasta que te quieren los dientes, va a estar a gusto. Dale, Moris, dale. Eso, dale, Moris. Eso, no tembles, pues no tembles. Ahí está. Vaya, te falta la otra vez. Como dijiste 2 veces, como dijiste. Hay empate. Hasta ahorita están en empate. Ahora se van a desempatar. No. Espérate. Ajá. Eso no le ha hecho 2 veces. Vaya, entonces hoy él tiene que ganar esta para ganar, para que estén empatados. Si la chanchita hace eso. No, no le diga la chanchita, se llama Moris. Carmen. Carmen.
Solo grande. Ahí es. Todos tienen que quitarle la parte de donde dice. Solo adulto, que es de hipote. Se va a llevar algo. A la par de que ahorita que tengan los planes con todos los planes que tienen. ¿Cuál mamá? ¡Auri! ¡Este es el bicote, uno grande! ¡Este es el bicote! Ya la cagó ya. Seis salvadoreños, allá está por supuesto los salvadoreños. Allá están ellos. Ahorita lo levanta con la mano ahí. Aunque no. Estoy arrancado, ¿verdad? ¡Choco! Sí, ¡Otro más! ¡Dale! Gracias.
¿No lo pagará un dólar ahí? Se les agradece por su acto de presencia. Thank you.
yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Piqui, 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 piqui. Demasiado piqui, 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 piqui. Yo le salgo por la izquierda, se va para la derecha. No sé lo que le pasa, conmigo ella no quiere bailar. Y yo me gusta, pero nunca me hace caso. Ella me mira como si fuera un payaso. Yo que la gente al final no tiene caso. Dime qué pasó, cuál es tu rechazo. Ignora si te das la vuelta sin siquiera hablarme. Pero dime cómo hacer para convencerla a usted. Si yo quería hablarle, enseñarle, conocerla bien. Yo quiero decirle, visitan de las diferentes comunidades del municipio de Uruazapa, también amigos y amigas que nos visitan de fuera de lo que es el municipio de Uruazapa. Tengan todos muy buenas noches. En nombre del organizador de este evento, el señor Mauricio Silva, y amigos que le han apoyado, voy a tener el honor de servir como maestro de ceremonia en lo que es el acto de coronación de la nueva soberana del caserío Los Llanes, conocido como cariñosamente como Los Tres Pelos. Así que en nombre del señor Mauricio Silva, tengan muy buenas noches. A continuación voy a llamar a las personalidades que van a participar en lo que es el acto de coronación. Y llamamos a la alcaldesa del municipio de Uruazapa, a la doctora Marina Flores, para quien les pido fuertes aplausos. Bueno, y por supuesto, a continuación, tenemos a las bellezas que nos engalanan esta noche en este carnaval. A continuación, tengo el honor de llamar a la reina saliente, a la señorita Bessie del Carmen Girón, para quien también pido fuertes aplausos. Pido de favor, vamos a duplicar esos aplausos
porque en estos momentos vamos a tener el ingreso de nuestra nueva soberana, la señorita Jennifer Yulisa Hernández, para quien pido fuerte esas palmas. Que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Bueno. Por ahí tenemos a nuestro amigo Mauricio ya también listo, ¿verdad? Para dar inicio a lo que es el acto de coronación. Y sin más que hablar, damos inicio, ¿verdad? Con lo que es la ceremonia de coronación de nuestra nueva soberana del caserío Los Llanes. Así es de que a continuación vamos a tener la imposición de la banda a cargo de nuestra alcaldesa, la doctora Marina Flores. Siente que lista la Diana. Only know you've been high when fuertes esos aplausos. Por ahí tenemos la Diana a cargo de la discoteca. A continuación vamos a tener la imposición de la corona a cargo de la reina saliente, la señorita Bessy del Carmen Girón. Así que en estos momentos tenemos la imposición de la corona. La imposición de la corona, quien la acredita como nueva reina del caserío Los Llanes, a la señorita Jennifer Yulisa Hernández. Y a continuación vamos a tener la entrega del cetro a cargo también de nuestra alcaldesa, la doctora Marina Flores. Fuertes esos aplausos, que se escuchen. Es así como hemos tenido, ¿verdad?, la coronación de la nueva reina del caserío Los Llanes. Y a continuación vamos a tener unas palabras por nuestra reina saliente, la señorita Bessy del Carmen Girón. Tengan todos y todas muy buenas noches, miembros del Consejo Municipal, alcaldesa Berta Marina Flores y público presente. Para mí es un gran orgullo haber representado este caserío recientemente. Hoy terminan el reinado en el 2015-2016, que para mí fue una experiencia muy inolvidable. Quiero decirle a la reina entrante que este reinado lo ejerce con amor, orgullo y responsabilidad a nuestro caserío. Tengan todos buenas noches y disfruten la fiesta. Fuertes esas palmas. Este ha sido el bonito mensaje que nos ha regalado nuestra reina saliente. A continuación vamos a tener las palabras por nuestra reina entrante, la señorita Jennifer Yulisa Hernández.
buenas noches, alcaldesa Rosa Marina Flores, personas que nos acompañan esta noche. Primeramente quiero agradecerle a Dios, a mi familia y amigos que me apoyaron para cumplir este sueño de representar al caserío Los Llanes. Es un gran orgullo para mí representarnos. Y que siga la fiesta y que la pasen bien. Muy buenas noches. Fuertes las palmas. Y estas han sido las palabras de nuestra nueva soberana, la señorita Jennifer Yulisa Hernández. Y finalmente vamos a tener un mensaje por nuestra alcaldesa, la doctora Marina Flores. Muy buenas noches a todos los amigos y amigas que nos visitan en este grandioso carnaval que se está llevando a cabo en Caserío Los Llanes. Felicitar a estas hermosas reinas que representaron y que representarán a Caserío Los Llanes. La verdad que, como dijeron ellas, es una experiencia gratificante las que ellas han tenido, desde el simple hecho de pararse acá al frente y dirigirse hacia ustedes. Han ganado experiencia que les quedará en su mente y en sus recuerdos para toda la vida. Felicitaciones para Mauricio por ser el pilar fundamental para que este evento se esté llevando a cabo. A él, a las personas que le han colaborado, a la familia, porque Caserío Los Llanes, pues la mayoría son familias. Una comunidad, aunque pequeña, con muy pocas personas, pero nos demuestran que cuando se trabaja unido, todo es posible y no hay limitaciones para lograr nuestros objetivos. Felicidades a Caserío Los Llanes, a las personas que le colaboran a Mauricio, a las personas que colaboran desde el exterior y a todos los presentes por esta tan bonita celebración. Felicidades a continuar disfrutando sanamente de este gran carnaval organizado principalmente por Mauricio. Felicitaciones y a continuar bailando, disfrutando en familia y amigos sanamente. Muy bienvenidos. Buenas noches. Fuertes sus aplausos. Y con esto damos por finalizado el acto de coronación. Y como dijo nuestra alcaldesa, ¿verdad? Que siga la fiesta. Buenas noches.